Hola amigos, soy Gilson Galvi, bienvenidos al canal. En este día traemos un episodio más sobre lo que más se está moviendo en esta temporada de reproducción de las gallinas guineas. Estamos mostrando los huevos a continuación de estas aves que muchas personas desean tener e incluso muchas de ustedes ya tienen y por ellas están siguiendo el canal. Gracias a ellas por atraerlos y gracias a ustedes por estar aquí. Efectivamente, hacemos los videos un poco cortos y aquí no vamos a enredarnos tanto, esos son los que vieron anteriormente y ahí andan. Tenían ido probablemente en otra parte, pero lo pasaron ahí porque aquellos quizás se lo llevaron los que andaban botando el monte, descombrando la zarza que había y los encontraron y a otro ya quemaron. Tuvieron que pasarse al único lugar que quedaba donde pudieran poner porque todo lo demás estaba quemado, tal y como ven. Y son potreros ajenos, son propiedad privada, no se puede hacer nada para evitar que se queme. Pero igual, aunque sea en propiedad ajena, ellas tienen libertad de ir donde quieran y nunca se van. Siempre regresan a la casa y están en total libertad. Los proyectos de la vida, las cosas que te propongas sin ningún inconveniente y cada quien por su camino tomándote ideales, objetivos y luchando por alcanzar tus metas, lograrás tus objetivos sin prisa y sin pausa. Así que es mi consejo y a continuación verán lo que les dije. Ahí hay unos pocos de guajolote y unos de guinea porque ponen en el mismo nido. Y de último, cuando los junté todos para llevarlos porque los perros se los podían comer, habían 21 de guajolota, 21 de guinea, perdón. Por ahí está. Por ahí 5 de guajolote, entonces así los llevamos todos, tres días los que vine, no vuelvo a venir y tenían 5 huevos. A ver, y no perdí los videos que grabé en la noche, por eso no se los muestro, pero solo les muestro este de los guineas. El que están viendo del lado derecho, que está cubriendo todos, está abrigando todos los pequeños, los jóvenes, es el papá, es el padre, el progenitor, eso lo veremos ahora y aquí, quédate con nosotros. El de sexo masculino, aquí están los huevos todos. Y como dijimos, el que estaba a la derecha es el progenitor. El progenitor, como vieron anteriormente, es el que los libra a todos. Aquí vamos a otra parte donde hay más aún. El otro día mi mamá me avisó que habían 3, después fui a ver yo, a otro día habían 5 y hoy no sé cuántos hay. Amigo o amiga que te quedaste hasta el final, si quieres más contenido parecido a este en otros formatos de imágenes, videos o audios, te invito a que vayas y me sigas en mi página de Facebook y le des me gusta, aparece como Orgullosamente Campesino, el enlace está en la descripción. Si así lo deseas, eres bienvenido, te estaremos esperando allá. Dios te bendiga. Recuerda que también me puedes seguir en Instagram con el mismo nombre. Ahí escribimos, ponemos archivos en otros formatos.